Soy su amigo Obed Arango y le quiero dar la bienvenida a esta nueva transmisión de Bandera, Tus Colores, Tu Comunidad. Y me encuentro aquí, precisamente, en el parque conocido como Fort Washington, no muy lejano de la ciudad de Filadelfia y bastante cerca de la zona conocida como Bluebell, un lugar que inspira al arte. Y es que, precisamente, ese es el tema que nos ocupa el día de hoy, los retos que tenemos en el arte como comunidad latina. Ya nuestros antiguos nos dejaron vestigios de lo que eran capaces de hacer con sus manos. Grandes esculturas, grandes expresiones plásticas que interpretaban la vida y el cosmos. También debemos recordar que somos herederos de la lengua de Cervantes y en nuestro haber hay grandes escritores y escritoras como Gabriela Mistral, Sor Juana Inés de la Cruz, Pablo Neruda, Gabriel García Márquez, Octavio Paz, Elena Poniatowska, entre otros. Y es que el arte tiene la capacidad de cruzar generaciones, culturas, de sanar y de integrar. Y hoy precisamente hablaremos de tres niveles de arte: el arte a nivel individual, el arte a nivel colectivo, el arte a nivel social. Tendremos así pues la oportunidad de llevar a ustedes un reportaje acerca del Carnaval de Huejotzingo, Puebla, en el sur de Filadelfia, como una expresión del arte colectivo que da esperanza a una comunidad. Hablaremos con la poetisa María Luisa Ortega Hernández, quien nos muestra cómo el arte individual, a partir de la poesía, puede sanar, puede dar esperanza. Y finalmente hablaremos con el muralista veracruzano César Viveros, quien nos da una expresión del arte social, del arte del migrante, del arte de esa comunidad que se integra a una nueva cultura. Finalmente haremos un reportaje de Raíces Culturales, una organización sin fines de lucro que precisamente su misión es apoyar a los artistas latinos. Así que iniciamos con el Carnaval de Huejotzingo, Puebla. ¡Acompáñanos! Tenemos 7 años. Esto comenzó como un juego entre primos. Ajá. En una fiesta, tomando unas cervezas, un tequila y diciendo, oye, ¿te imaginas que pudiéramos bailar el carnaval aquí? Oye, es la fiesta del carnaval en México. ¿Cómo ves? Híjole, lo que yo daría por bailar aquí. Y alguien dijo, ¿y si lo hiciéramos aquí? ¿Y si tuviéramos, alquilamos un salón y vamos y mandamos traer los trajes para bailar y bailamos nomás nosotros? Es para nosotros, porque somos carnavaleros así, de familia. Y de repente se dio la oportunidad y don Ricardo Díaz nos ayudó y dijo, bueno, podemos alquilar, en vez de un salón podemos tener un parque al aire libre. Y en vez de pura música de sonido podemos tener una banda. Y empezamos a tocar puertas, dar puertas. Muchas puertas se cerraron en nuestras narices. Mucha gente nos recriminaba que nosotros no teníamos derecho de hacer esto. Pero mucha gente también decía, vamos, vamos, ustedes pueden, yo voy a ayudarlos, yo puedo ayudarlos en este sentido, puedo tenerlos también en otro sentido, yo voy a ayudarlos. Y empezamos a caminar, caminamos paso a paso, paso a paso, desde hace 6 años. No sé, es increíble el momento en el que estamos viviendo ahora. Qué alegría ha sido ver a una comunidad que se organiza, a una comunidad que se organiza para expresar un arte colectivo. Extrañar la tierra, ser precisamente inmigrante, añorar la tradición y desde un sueño de amigos, ahora llenar las calles de Filadelfia con colorido, con danza, con música, con poesía. Es un ejemplo de saber que si se quiere, se puede. Un ejemplo para otras comunidades que habitamos aquí en el área triestatal. Saber que nuestras tradiciones pueden vivir y que nuestros chicos pueden continuarlas.
Nos vamos pues al primer corte comercial, no sin antes agradecer a la firma de abogados Rosfeder Casey por su patrocinio. Abogados que cuidan y sirven a la comunidad. Regresamos en un minuto, no se vaya. Tu comunidad es llevado a ustedes gracias al patrocinio de la firma de abogados Rosfeder Casey, abogados que sirven y cuidan a la comunidad. La firma únicamente se dedica a defender los derechos de quienes han sufrido un accidente catastrófico y no es una firma de leyes de migración. Para mayores informes, comuníquese al 215-574-2000 o visite rosfeldercasey.com.